Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos presenta. Y bueno, pues ya estamos listos y preparados en el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos. Ya estamos con dos grandes invitadas, dos dulas que hoy nos acompañan en Arriba Corazones. Les quiero mencionar que ella es Cintia Magallanes y Aida Apodaca, son educadoras perinatal de dulas. Estas dulas nos las está mandando totalmente para todo nuestro hermoso público el Hospital Materno Infantil. Por si ustedes tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, marquen aquí al 33 17 400 906, hacer sus preguntas, sugerencias, peticiones y demás. ¿Cómo está Cintia? Bienvenida, Cintia. Gracias por acompañarnos. También está con nosotros Aida. Aida, bienvenida. Gracias. Yo quisiera primeramente que nos platicaran qué entendemos por dulas, ¿sí? Bueno, dula es la acompañante profesional del parto. Damos apoyo físico y emocional a la mujer que está en labor de parto, hasta el nacimiento, en el posparto. Eso le llamamos una dula. Eso es una dula. Es la encargada también de darle contención a esa mamá, de darle seguridad, de darle un poco de empoderamiento. Y se vuelve de repente también la voz de ella en el momento de decisión sobre su parto. Es decir, velamos cuando ellas llegan con un plan de parto muy bien estipulado. Eso se me hace muy interesante. Ahora bien, el Hospital Materno Infantil cuenta con dulas, que eso es importante, ¿sí? Sí. ¿Qué aprende una mamá en las clases de perinatal, sí, o prenatales, totalmente para el cuidado de los bebés? Bueno, la idea es que estas mamás lleguen al parto con mucha seguridad porque saben lo que va a pasar. Saben que reconocer desde las señales de inicio de su trabajo de parto, saben reconocer las señales de cuándo es el momento de irse al hospital, saben por las fases que van a atravesar y saben también qué pueden hacer en cada una de ellas para facilitar los procesos. Tienen esta seguridad en que su cuerpo está diseñado para dar a luz, entonces van a vivir la experiencia con mucha más confianza, con mucho menos miedos. Esto se me hace a mí muy interesante, o sea, eliminar los miedos y sobre todo en mamás primerizas, ¿no? Sí. Que sí. Yo siento que como que son las que más sufren en un momento dado. También las que ya han tenido experiencias negativas con sus primeros nacimientos llegan con muchos miedos, precisamente por esas experiencias. Ajá. Así que el curso no es nada más para las que van a tener su primer bebé, sino para las que aunque ya tuvieron malas experiencias, pues vamos a ver qué podemos hacer ahora para que este momento tan importante, tan trascendente, sea recordado de una manera bonita. A ver, entonces, Dula. ¿Le da toda esta información a las mamás? ¿Las preparan también para su parto, ya sea cualquier tipo de parto, parto normal, parto en agua, en fin? Así es. ¿Es una preparación total? Así es. Es completa, es integral. Y claro, es individualizada, tanto sobre todo también en lo privado, que hay muchas que nosotros ejercemos. Se les da un trato personalizado en base a lo que ellas esperan de su plan de parto. Entonces puede contemplar cualquiera de estos tipos de partos. Uh-huh. En agua, en casa, en hogares de partería y en los hospitales, ¿por qué no? ¿Quiénes pueden asistir con ustedes? Cualquier. ¿Y a partir en qué momento? Todas las mujeres. ¿Todas las mujeres? Todas las mujeres. No necesariamente las que se van a atender en la maternidad López Mateos. Si vas a tener tu bebé en el IMSS, en Hospital Civil, donde quiera, eres bien recibida para que te prepares. A ver, ¿estas clases las tenemos en el Hospital Materno Infantil? Así es. ¿Sí? Y son completamente gratuitas. Son totalmente gratuitas. ¿Cada cuándo son estas clases? Son todos los días lunes, de 10 de la mañana a las 12 del día. Ajá. Todos los lunes. Todos los lunes. ¿Pueden ir acompañadas también? Por supuesto. Sí. Se espera que de hecho. De hecho, deseamos que vayan acompañadas por quienes van a estar viviendo esta experiencia para que esa otra persona también aprenda cómo apoyarlas, también en lo físico, en lo emocional, que es súper importante. Uh-huh. Se disipan miedos, se rompen barreras y se cambian todos esos estigmas que se tienen de repente con el momento del parto, todos los mitos. Entonces, qué mejor que la persona de tu confianza que también vaya con la misma información que tú vayas a manejar. Fíjense qué tan interesante es saber que en el Hospital Materno Infantil tenemos también este tipo de clases. O sea, hay dulas que realmente pueden platicar, pueden llevar a cabo con la paciente o la mujer embarazada o con su familia
el llevar a cabo las clases, que esto es bien importante. Así sobre es. Todo, ya si el marido no puede acompañarlas, pues puede acompañar a la mamá, su hermana, quien sea, ¿no? La suegra, la amiga, la comadre. Sí. Para que mutuamente puedan aprender. Así es. Sí, claro. Y recordemos que sobre todo en el posparto inmediato, que también es una etapa muy vulnerable para la mujer, hay que estar debidamente acompañada. De repente, esa persona que nos acompañó durante todo el proceso de preparación, pues nos sirve de barrera de contención emocional. Ajá. Nos ayuda sobre todo para no tener problemitas a la hora de, por ejemplo, la lactancia que se establezca. Son de verdad una luz para las mamás. Perfecto. Bueno, pues esto lo tenemos en el Hospital Materno Infantil, que son los lunes. Los días lunes de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Cintia, Aida, ¿desean agregar alguna otra cosa más? Pues deseamos que todas las mujeres ejerzan su derecho a la preparación al nacimiento, esté en forma gratuita, aprovechenlo por favor. Claro que sí, sobre todo gratuito. Así es. Si no hay pretextos de que no puedo ir, de que no tengo dinero, que no puedo llevar a cabo este tipo de clases, llevar a mi familia también, en fin, algún acompañante. Se pueden comunicar de todos modos para que ustedes se dirijan al Hospital Materno Infantil al 33-36-19-06-35, Hospital Materno Infantil. ¿No tenemos que apartarnos un lugar? No, solo lleguen con nosotras, digan que van al curso de preparación al parto y ahí las recibimos con mucho cariño. Estamos en el aula Murales, pueden llegar libremente, solamente que digan que nos vieron aquí en televisión. Que les vaya muy bien, mis muñecas. Gracias. Saludos. Gracias, al director, al doctor, claro, Francisco. Al doctor Frank, claro. Al doctor Frank, desde dirección hasta intendencia, a todos, hasta los bienes de ahí del hospital. Claro que sí. Muy bien. Gracias, claro que les vaya muy bien. Gracias. Oigan, vamos a esto, adelante. Hospital Materno Infantil, Esperanza López Mateos, presentó.